picture? I would love to take you a picture. So would you mind to show me your screens, either laptop, tablet, whatever, and I promise I'm going to send it to you, at least through Twitter, right? Oh my God. That is scary. Thank you very much. So I've been asked to speak in Spanish, which is exactly what I'm going to do, but before that, I just wanted to say that that screen represents the current discussion that we have had in the last 2 days through Twitter. All the conversations are behind those hashtags. And through that Twitter account, we can continue the conversation that I'm going to start now, either in Spanish or in English, and I'll be pleased to expand this conversation in later moments. And also, just as a starting point, I wanted to say thank you to Paul Campbell and all the IB organizing committee for having me here, but particularly for organizing this carnival of ideas exchange. So please give them an applause. Cuando venía del aeropuerto para acá, recordaba que yo vine aquí alguna vez a New Orleans hace 20 años casi, un viaje que hice con mi padre. Veníamos yo desde mi país de origen, en Chile, y fue un momento muy especial porque yo casi no había viajado fuera de Chile, solamente en algunos países de Sudamérica. Y fue muy bonito y me encantó. Lo único que me cuesta superar es el hecho que el día que nos regresábamos comenzaba el Mardi Gras, que es como ir a Río de Janeiro y acabar irse el día que comienza el carnaval. Es una locura. Llevo 20 años tratando de olvidar eso, pero todavía no lo consigo. Hoy día mi vida ha cambiado un poco. En los últimos 7 meses he visitado 11 países para trabajar temas de educación y creo que eso es sintomático del mundo en que nos está tocando vivir a nosotros y a las generaciones que estamos formando, ¿no? Solamente esta habitación es una representación de las Naciones Unidas y de este mundo que hoy día pareciera comprimirse y repensar de manera acelerada las divisiones entre países, culturas y distintas idiosincrasias. Entonces, lo que yo voy a presentar hoy es una suerte como de snapshot, una suerte como de mosaico de tendencias. Quisiera mostrarles algunos elementos que creo que son fundamentales para que pensemos en la educación del siglo XXI. Paul me autorizó a mostrar presentaciones muy locas, así que voy a intentar hacerlo. Voy a hablar un poco de la obsesión que tenemos por la evaluación dentro de la educación. También quisiera invitarlos a que pensemos la idea de nuevas formas de aprender y de desaprender en distintos momentos y en distintos espacios, repensando las divisiones que tenemos hoy día y pensar de manera prospectiva si esas divisiones siguen siendo tan vigentes y tan relevantes para este mundo en transformación, esta transición que estamos viviendo. Otro elemento que quisiera detenerme hoy es sobre la idea, el concepto de la fluidez digital. Creo que la fluidez digital va mucho más allá del dominio de una u otra tecnología y tiene que ver con las nuevas maneras de reconceptualizar el conocimiento. Otro elemento sobre el cual me voy a referir hoy día es los límites bajo los cuales restringimos o protegemos el conocimiento. A veces creo que necesitamos menos copyright y más right to copy, especialmente cuando hablamos de acceso. Me encantó la introducción, que creo que habla justamente sobre eso. También quisiera hablar un momento sobre creatividad. Soy un convencido que la creatividad es uno de los alfabetismos fundamentales del siglo XXI. Y hablamos mucho de creatividad, pero ello implica ponernos en una disposición y adoptar algunas aproximaciones que son radicalmente distintas a muchas de las prácticas que vemos tradicionalmente en la educación formal. Todo esto, sin duda, nos lleva a pensar en nuevos esquemas de certificación, nuevas maneras de reconocer y de darle visibilidad al conocimiento, dentro y fuera del aula. Y por supuesto también implica, y yo sé que es un poco raro decirlo en este tipo de presentaciones, de que también es buena idea en algunos momentos desenchufarse. Ya voy a volver sobre esto con un poco más de profundidad. ¿Es posible tener proyección en las pantallas del frente, por favor? Charles Fedel hizo este análisis de la relación, esta dicotomía entre
el desarrollo de la educación y el desarrollo de las tecnologías. Y él plantea que existe una suerte de disparidad en momentos, en tiempos, momentos y aproximaciones. Hay un caso que es un caso que nosotros conocemos mucho, hay un señor que ustedes conocen muy bien, a ver si lo podemos mostrar aquí. Section 5, speeder up, 401. Y bajo la lógica de esta visión, a veces existe una suerte como de desencuentro entre momentos que existe un gran desarrollo tecnológico y que ese desarrollo tecnológico no va a la par con estrategias de enseñanza y aprendizaje que puedan ser, digamos, coherentes con ello. Y eso genera un momento de un coste social importante, un desajuste que es un coste social. Cuando ese proceso se invierte, cuando hay un avance en las prácticas de enseñanza educativa que pueden ir incluso más allá de la tecnología, entonces es cuando hablamos de prosperidad. Y hoy día pareciera que nos encontramos en otro de estos momentos, en otro de estos cruces que estamos escuchando permanentemente en distintos medios. Connected devices are all around us. When technology is truly successful, it goes virtually unnoticed. Technological innovation has become so commonplace in our everyday lives that we sometimes take for granted that we are living in one of the greatest innovation periods in history. Este discurso lo escuchamos todo el día, ¿no? Permanentemente, especialmente aquellos que nos quieren vender tecnología. Ahora, esto no acaba ahí. Esta combinación de tendencias que se encuentran y se desencuentran también nos lleva a escuchar este tipo de discursos. Unemployment is the biggest problem society faces today. Nevertheless, there are job profiles with zero unemployment rate, and none of them existed 5 years ago. Half of the technical skills you are learning this year will be outdated within the next two. As a child, we were asked what we wanted to become when we grow up, and we were told that by studying, we could achieve it. And then what? Along the way, we are forgetting the most important thing, to enhance our skills. Guess what? Today, most companies are looking for people who are able to solve specific problems, not for a collection of degrees. So if theoretical knowledge alone is not sufficient enough to guarantee employment, why are we still following an old educational system? Just think about it. Una profunda crítica al sistema educativo que en alguna medida no es capaz de responder a las demandas del entorno. Ahora, lo interesante es que este discurso no es tan nuevo. Este discurso del desfase entre educación y sociedad no es algo que empezó hoy en la mañana, ni hace un año, ni hace 10. A ver si se recuerdan de este señor. Lo conocen, ¿no? The world is moving at a tremendous rate. No one knows where. We must prepare our children not for the world of the past, not for our world, but for their world, the world of the future. Llevamos por lo menos 70 años en este discurso de preparar para la educación. A veces creo que queremos pensar tanto en el futuro porque no entendemos el presente, ¿no? Ahora, no es solamente John Dewey. En los años 80, a comienzos de los años 80, durante el gobierno de Ronald Reagan, probablemente no era tan joven en esos días, pero lo quise beneficiar hoy, se publica este artículo que es fundamental, que se llama Nation at Risk, que plantea de los profundos desfases entre una economía que está en transición y las demandas del mundo del trabajo y aquellas competencias y habilidades con las que se prepara a las futuras generaciones. Y hablan de tres elementos que me parece interesante: la tecnología en general, la robótica y el rayo láser. Estoy seguro que hubo una profunda influencia de Star Wars detrás de ese discurso. Ahora, lo interesante es que ya existía esta reflexión de que era importante pensar en una nueva set de habilidades que podían ser más acordes a las transformaciones de un mundo que ya parecía en profunda aceleración. Esta investigación que está aquí, muy conocida, desarrollada por Levy y Murrain, es un estudio longitudinal en el mercado norteamericano desde los años 60 hasta comienzos del 2000, donde muestra que hay un decrecimiento en la demanda de aquellas actividades de orden más rutinario y un incremento en aquellas actividades que son de orden más analítico y no rutinario. Es interesante porque esto nos da una fotografía en alta velocidad
de los cambios que estamos viviendo que no son tan difíciles de identificar. Eso llega hasta el 2000, pero tendencias muy parecidas las podemos ver, por ejemplo, en el Reino Unido, donde hay una tremenda demanda, una creciente demanda de aquellas habilidades más altas y más complejas y un decrecimiento de aquellas habilidades que puedan ser o más funcionales o bien reemplazables por tecnología, ¿no? Entonces nos podríamos preguntar cómo se puede ver esto desde la perspectiva del mundo del trabajo. Ya vamos a pensar la educación, pero desde el mundo del trabajo se ve más o menos así. Hicimos un estudio donde quisimos ver qué tipos de competencias demandan las empresas hoy día en aquellas habilidades que no son las habilidades de orden funcional, que son fácilmente medibles, sino en aquellas habilidades que pueden ser más sociales, más blandas, ¿sí? Más difíciles de medir, como las que ven en el costado derecho. La capacidad de comunicar, de construir con otros, de ser creativo, de desarrollar un aprendizaje contextual. Y es sumamente interesante ver que incluso en aquellas organizaciones que podrían ser más técnicas, como puede ser el Banco Mundial o la OCDE, vemos que existe una tremenda demanda de aquellas habilidades más blandas, ¿sí? Incluso en Apple o en Google, que podrían ser compañías muy técnicas, también hasta aquel programador que tiene que saber un lenguaje de programación muy difícil, también ha de tener un enorme set de habilidades que van en este otro marco. Ahora, ese no es el fin de la historia, como decía Fukuyama, sino que a esto se agrega otra fase, la explosión de Internet, que en una primera época estaba concentrada en unos pocos países y que hoy día ha crecido de manera exponencial, no solamente a través de broadband, pero especialmente a través de telefonía móvil. Y esto va de la mano con lo que Freeman sugiere con esta idea de que el mundo se ha hecho plano. El mundo se ha hecho plano en términos de no solamente se exportan las naciones y exportan las compañías, sino que hoy día se exportan las personas. Vivimos en una economía de talentos y aquello que fluye entre los mercados son personas, y la gran pregunta está, ¿cómo estamos preparando a estas personas para que fluyan y puedan habitar en contextos tan diversos y polisémicos como la gente que está en esta habitación? Eso nos ha de llevar a pensar en aproximarnos a formas distintas de aprender. Nos ha de llevar a pensar en la combinación de distintos contextos y espacios, de repensar las dosis de cantidad de información que hemos de aprender o memorizar. Ojalá no memorizar. Voy a mostrar un pequeño ejemplo aquí. I remember being bored a lot. It didn't bring out the best in me, and I got through it anyhow. So it's, you know, I was not a great fit, or the system was not a great fit for me. It's kind of crazy when you think about it, that we take all these children and we force them to try to adapt to this really complex bureaucracy, this system. The system should adapt to them. There's a very big difference between access to information and school. They used to be the same thing. Information is there online to anyone. Connectivity is actually opening up the world. Educate a youth and you educate a nation. Knowing something is probably an obsolete idea. You don't actually need to know anything. You can find out at the point when you need to know it. La última persona que habla es el profesor Sugata Mitra, que se hizo muy famoso con su investigación de Hole in the Wall en la India, donde investigaba cómo los niños utilizaban tecnología, ¿no? Pero Sugata dice algo que es muy provocativo, que podríamos discutir, creo yo, toda la tarde. Y es, él dice, conocer ya es algo obsoleto, porque hoy día puedes acceder a ese conocimiento. Yo no estoy defendiendo lo que plantea él, pero me parece que es una buena provocación para ir entrando en calor. Espero que sirva como provocación. Ahora, otra de las cosas interesantes es este proceso de profunda transición que nos encontramos. Si combinamos las variables de aprendizaje formal e informal, individual y colectivo, pasamos desde una práctica de aprendizaje individual formal en el cuadrante inferior izquierdo, ¿sí? Como puede ser el aula, un ensayo, una lectura y un examen para evaluar una lectura, a prácticas que no solamente ofrecen más posibilidades de aprendizaje informal, sino que además aprendizaje informal de manera colectiva. Y es esa una de las principales contribuciones que puede ofrecernos Internet. La posibilidad de construir conocimiento con otros, una arquitectura de la participación que puede dar pie a generar
valores mucho más ricos que la individualidad, ¿no? Por eso el valor de Wikipedia, por eso el valor de el software libre, o por eso el valor de todo el movimiento que existe tras MOOCs, por ejemplo, que es la posibilidad de que muchos puedan aprender con muchos. Ahora, esto es fácil plantearlo, pero es más difícil llevarlo a la práctica. I'm Aaron Sams, we're here in Woodland Park, Colorado at Woodland Park High School. Flipped learning, I think, on a really basic level, is taking what has traditionally been given in a lecture in terms of direct instruction and shifting that out of the class time and then using that recuperated time more wisely, more valuably, to really meet the individual learning needs of students. The way I got started doing this is I just started recording my lessons live for my students who were missing class and posting those online for them as a resource. They get to access it when they want to, and that could be at 10 o'clock at night, it could be 6 o'clock in the morning, it could be on the bus to the soccer game. They have control of that. Students would watch those before they came to class, and then class time was work time, engaging in some higher order thinking, and so we didn't have to use our class time for direct instruction, we could shift that out of the class. Yo imagino que algunos de ustedes han escuchado esta idea del aula volteada, pero lo que hay interesante es lo que plantea él, este profesor, que dice darle al estudiante la posibilidad de administrar mejor sus espacios de aprendizaje. Darle a él, empoderarlo en términos de posibilidades de elegir dónde, cuándo y cómo. Y lo más interesante es convertir el aula en un laboratorio, en un espacio de intercambio entre pares y no desaprovechar ese momento solamente, exclusivamente, para dar una clase magistral. Ahora, en esta línea, esto implica un poco repensar los esquemas de la pedagogía, ¿no? Yo no creo que tenga que existir un solo enfoque pedagógico, sino que lo más probable es que tenga que existir una combinación de ellos. Y aquí, esta idea de la eutagogía, no sé cómo decirlo bien en español, es la idea de fomentar al máximo la posibilidad del aprendizaje autodeterminado, que en algún momento fue pensado para los adultos, pero hoy día llega a un espectro mucho más amplio, donde el proceso de aprendizaje es una negociación permanente entre mi experiencia y los problemas que tengo que resolver de manera cotidiana. Creo yo que, por ejemplo, las evaluaciones que está sugiriendo la OCDE a través de la prueba PISA van justamente en esta dirección, ¿no? Con mucho más énfasis al aprendizaje tácito y aprendizajes de orden más creativos. Y voy a volver sobre esto en un momento. Ahora, para que esto funcione, tiene que fluir. Y tiene que fluir, yo creo, en una medida en que las tecnologías faciliten y hagamos, en la medida de lo posible, lo más invisible posible a las tecnologías y lo que realmente tenga visibilidad es el espacio de intercambio de conocimiento. Ahora, para que eso pase, tiene que haber mucha creatividad. En el año 1899, Jean Marcotte imaginó cómo sería la escuela del futuro y la dibujó ahí arriba, ustedes la pueden ver. Y abajo es una escuela bastante más parecida a como son las escuelas hoy día, ¿no? Yo no sé ustedes, pero para mí, que o este señor tenía una imagen muy, muy impresionante del futuro, o nosotros a veces no somos tan creativos como creemos con respecto a la incorporación de las tecnologías. 25 años después, o 24 años después, el profesor Michael Pupin imaginó tu otra visión que va muy en la línea de lo que decía Jean Marcotte. Imaginó una educación del futuro donde, en el auge de la radio, un profesor podía transmitir una clase magistral y otras personas en el otro lado del Atlántico, por ejemplo, podían estar escuchando esto. Muy bonito, pero se parece bastante a lo que estamos haciendo con los MOOCs, por ejemplo, o con muchas prácticas de educación a distancia. Yo creo que se puede hacer un poco más que lo que veían estos señores hace casi un siglo. En este enorme entusiasmo que ha existido con respecto al valor que puede generar la tecnología en los procesos de aprendizaje, entonces hay un pool enorme de tecnologías y dispositivos que juegan un papel fundamental. Pero además de una enorme cantidad de herramientas y aparatos, nos vemos frente a un problema de la convergencia, donde todo eso hoy día converge en un solo elemento. Vamos a ver un ejemplo de eso. Emma. Emma. Emma.
Emma. Emma? No es la tecnología, sino la manera en que la utilizamos. En la Unión Europea se hace una investigación cada 3 años o 4 años para ver cómo se están utilizando e incorporando las tecnologías en el aula. Y es un estudio interesante porque es longitudinal y se puede hacer análisis comparativo. Aquí voy a mostrar 2 ideas de del más reciente. La principal conclusión, que es un poco decepcionante, es que se necesita más tecnología. Y digo es un poco decepcionante porque se parece mucho a lo que planteaba Larry Cuban en ese libro escrito en el año 2001 de Oversold and Underused. Pero hay 2 conclusiones más interesantes de esta investigación. La primera dice que los estudiantes están utilizando la tecnología de manera más frecuente en el hogar que en la escuela. Y que eso tiene una directa correlación con su confianza en las habilidades digitales que ellos tienen. Hibridación de contextos. Y el segundo elemento es que una enorme necesidad de que docentes puedan desarrollar en mayor medida su confianza y sus habilidades en el uso de las tecnologías. Y esto implica no pasarse la vida tomando cursos, sino que implica crear una aproximación más sistémica, es decir, donde haya más espacios de microtransferencia de conocimiento entre colegas, entre pares, de transferencia de conocimientos más informales, incluso entre escuelas y entre distintas localidades. Esto es bien interesante porque rompe un poco la lógica de que hay que tomar muchos cursos y hay que pensar más en un proceso de colaboración más entre pares. Quiero mostrar un ejemplo que a mí me parece muy interesante y es el que sugiere este proyecto que se llama education.sky.com. Es un proyecto que lo que permite es conectar escuelas una con otra, aunque se encuentren en lugares muy distintos, y facilitar espacios de transferencia entre pares. No con expertos, sino que entre pares. Voy a mostrar solamente un pedacito de eso. I got on Skype for the classroom and I started looking, and after seriously 1 minute, I found a teacher who was also looking for somebody to do a weather project with, which was awesome. So I connected with her right away, and then I also put on my profile that I was looking for other teachers to do a weather project with, and that same day I got 5 teachers who were interested. El principal valor de las tecnologías es el valor social que ellas generan, no la cantidad de información que nos pueden entregar. El valor social significa esta posibilidad de construir con otros, esta, como mencionábamos, esta arquitectura de la participación. Creo yo que ahí está el elemento fundamental. Cuando Philippe Cousteau planteaba que los docentes son los héroes, que lo coincido absolutamente, entonces significa que tenemos que transferir nuestros superpoderes entre nosotros y no necesitamos un Superman que venga desde afuera. Ahora, para que esto funcione, como plantea Silvia Rosenthal, hay que pensar con detalle la idea de alfabetismos digitales, de una serie de competencias que tengan que ver con el uso de las tecnologías. Y ciertamente, esto no tiene que ver tanto con los aparatos. Las máquinas son solamente los caballos de Troya. Lo interesante es el cambio cultural que existe en la manera en que utilizamos y compartimos el conocimiento. Déjenme dar aquí algunas ideas de esta fluidez digital. Fluidez digital significa ser capaz de crear, de compartir, de transformar, de redistribuir, de enriquecer, de amplificar, de conectar, etcétera, etcétera, etcétera. Es mucho más complejo, mucho más diverso y también caótico que el simple hecho de manejar o administrar uno u otro software. Con esta preciosa imagen de una biblioteca en México, quiero dar 2 datos para pensar en la fluidez digital. La primera es un dato entregado por Eric Schmidt de Google en el año 2010. Él decía que en toda la historia de la humanidad, hasta el año 2003, se habían generado 5 exabytes de información.
Hoy, esa información se genera cada 2 días. Otro dato, Cisco. Cisco nos dice que las proyecciones que ellos tienen para el año 2015 nos dicen que vamos a haber generado tanta información como una torre de libros desde este escenario hasta Plutón, pero 20 veces. Entonces, como docentes, ¿cómo nosotros podemos entregar conocimientos en este mundo que está inundado por datos? ¿Cómo generar información y conocimiento que pueda ser de valor? Ese es un desafío mayor. Hello, just after semi-skimmed milk. Your search for semi-skimmed milk returned 0 results. You don't sell milk. Your search for milk returned 52,256 results. Your top hit, milk of magnesia. No. Milk floats of yesteryear. No. This milk-themed family war planner. No, sorry, I'm just looking for, you know, normal milk. Couldn't find what you're looking for. That's what I'm saying. I couldn't find it, so I'm asking you if you could... Advance, sir. All right, let's do this. You what? No. Go. Yeah, okay. Milk. Please narrow your search by using one of the following filters. Kayaks, pack of 12, self-cleaning, breakfast and condom. That one. Breakfast. One result. Milk, skim semi. Semi-skim milk. That's what I first asked you for. Milk skim semi. En ese mundo tenemos que movernos. A ese nivel de complejidad tenemos que ser capaces de resolver. Paul Hilster escribió en el año 1997 que las habilidades digitales tienen que ver con el dominio de las ideas y no de las teclas. Y eso es tremendamente profundo porque nos habla de convertir las tecnologías en algo invisible y darle valor al conocimiento amplificado que podemos generar y construir a través de ellas. So, our students have a facility with digital technology, and it's right and proper, therefore, that we should build them into the heart of education. But it's also important we do, because the tools themselves are creating cultural changes and possibilities, which are really quite new. Our students are connected not just with the people in the room around them, but with literally anybody on the planet they care to be connected to. And that's an entirely new cultural proposition, I think, and it changes the game. And my argument is that one of the reasons we have to transform education, and we really do, is because the technologies have changed the whole context of education. But they're also among the ways in which the transformation itself will take place. So this shift to me is much more than a shift in the way we do art or the way we do design, although that's certainly the case. These tools are extraordinary. They affect the way we think in all disciplines. They affect the way we think of disciplines. They affect the way disciplines interact. So these new tools seem to me to be providing opportunities and a palette of possibilities which should be available to every single student, not just to a few. Sir Ken Robinson, muy conocido por su charla de preguntándose si las escuelas matan la creatividad, plantea en este video 2 cosas que yo creo que son fundamentales. Una es la posibilidad de combinar contextos, fundamental, y 2, la posibilidad de combinar disciplinas, tremendamente fundamental y no necesariamente fácil de implementar. Tratemos de imaginar una tecnología que nos ayude a combinar contextos. ¿Existirá? ¿Existirán en el futuro? Es difícil pensar. A ver, hagamos un ejercicio. Okay, Glass, record a video. This is it. We're on in 2 minutes. Okay, Glass, hang out with the flying club. Google photos of tiger heads. Google Glass, me imagino muchos de ustedes lo han escuchado. Lo interesante es cómo pensar en prácticas de aprendizaje que estén acordes a una nueva era de tecnología que sean más
portables, ¿no? Que las llevemos en nuestro reloj, lo llevemos en nuestros lentes, etcétera, ¿no? Que creo yo va a tener más que ver con la tecnología en que las próximas generaciones van a utilizar para conectarse entre ellos. Y la idea esta de combinar, uno, contextos, y dos, combinar disciplinas. Ahora, para que esta combinación exista, también tenemos que pensar en fronteras más versátiles, más flexibles, más permeables de cómo accedemos y compartimos el conocimiento. Por eso yo hablaba de el no solamente copyright, sino que además de copyright, right to copy en algunos momentos, ¿no? Esto tiene que ver con no una dicotomía, sino una combinación. Hay un principio en japonés que es el wabi-sabi y que plantea tres realidades fundamentales. Una, nada dura para siempre, nada está completamente terminado y nada es perfecto. Todo es mejorable. Y yo creo que esto aplica de manera muy nítida con el conocimiento. Nosotros no perdemos el conocimiento cuando lo compartimos. La pregunta está en cómo generar espacios, contextos que permitan compartir este conocimiento de una mejor manera. Y esto tiene que ver con poder acceder al contenido fuente, si es un código, pero también puede ser si es una base de datos o si es una investigación. Tiene que ver con permitir la posibilidad de copiar los contenidos. Tiene que ver permitir la posibilidad de modificar los contenidos y, por sobre todo, la posibilidad de distribuirlo. Estas son cuatro libertades fundamentales que son esenciales para que el intercambio del conocimiento funcione. Voy a dar un ejemplo. Les presento al señor Joseph Kahl. Bueno, no es él, pero él es un primatólogo y él investiga cómo los primates funcionan y viven en comunidad. Él es un investigador que dirige un centro de Max Planck en Alemania. Y él plantea que una de las grandes diferencias entre los monos y las personas es que las personas, los humanos, aprendemos de otros. Traemos el conocimiento de las generaciones anteriores y sobre eso construimos. Él plantea que los primates no son capaces de aprender y aunque hay una transferencia de conocimiento en el ADN, su aprendizaje tiene que ser a través de cada ser de esa especie, ¿no? Nosotros no. Y él dice algo que me gusta mucho, dice, hoy día en el mundo no existe una sola persona que es capaz de crear un simple lápiz. Para crear un lápiz hemos de combinar el conocimiento de muchas personas. Bajo esa lógica, entonces, la ciencia también funciona así. La ciencia funciona en base a compartir el conocimiento con otros. La copia, o la cita, mejor dicho, en la ciencia, funciona bajo dar posibilidades, más flexibilidades a los métodos que utilizamos para compartir conocimiento. Por eso es fundamental que un docente del siglo XXI entienda qué significa Creative Commons, entienda las distintas posibilidades de abrir conocimiento con mayores o menores restricciones, pero que resulta esencial en una economía del conocimiento. Hay una plataforma que no todo el mundo conoce, pero la dejo ahí por si a alguien le interesa, se llama search.creativecommons.org, que le permite a usted acceder a una enorme cantidad de información que está en Internet en acceso abierto. Es decir, permite recopilar videos, permite recopilar imágenes, textos de otros que han cedido sus derechos para que usted pueda acceder a eso. Es fundamental que nuestros estudiantes conozcan esto para que hagan un uso también legal de Internet, pero a la vez entiendan el valor de compartir con otros. Los japoneses tienen una frase que me gusta mucho, es un poquito cursi, que dice que el conocimiento y el amor es lo único que no se pierde cuando se comparte. Y creo que es tremendamente, tremendamente acorde a lo que estamos hablando hoy día con respecto a educación. Vamos a ver un ejemplo de recursos educativos abiertos. A few years ago, a professor taught a climate change course reaching about 100 students per semester. One day he thought, if I could upload this course online, then not only would my 100 students have access to it, but others as well. So he did. And this is what happened. Anna sent the course's content across the country to Alex, who was studying climate change. Alex found it so interesting that he forwarded a copy to his friend Lulu in Africa. Lulu was developing peer-to-peer courses with Philip, so they remixed the content with other resources and created a new course about the impacts of climate change in Africa. Alan, a participant in the course, shared the content with Gabby, who was studying environmental policy in Latin America. Gabby brought the content to her class
And together, they translated it into Spanish. After... Bueno, el círculo virtuoso continúa. Este es un video que fue promovido por una campaña del Departamento de Educación de Estados Unidos que se llama Why Open Education Matters. Y los invito a revisarlo porque invita a pensar en esta ecología abierta del conocimiento en la educación y el enorme potencial que tiene en términos de inclusión y acceso. Ahora, cuando el conocimiento está abierto, cuando hay fluidez digital, entonces existen enormes posibilidades de estimular y desarrollar esta habilidad fundamental del siglo XXI, que es la creatividad. La creatividad, hay muchas maneras de definirla, pero a mí me gusta entenderla como esta posibilidad de trascender ideas tradicionales y crear significado en nuevos contextos. Pero es importante tener en cuenta que la creatividad también incluye un fuerte componente de caos. Caos, complejidad, confusión. Y eso significa que la creatividad no solamente aplica a los artistas y los diseñadores, sino que la creatividad se puede aplicar en cada área del conocimiento humano. Pero para que haya creatividad, tiene que haber un elemento que yo creo que es fundamental. Tiene que bienvenirse el error. Si no hay error, no hay aprendizaje. El error tenemos que aprender a sistematizarlo, como hoy día nos muestra ahí Twitter. Y aprender del error significa enriquecerse de las experiencias previas. El error no se puede castigar en la escuela, sino que se ha de celebrar porque es un enorme aprendizaje antes del éxito. Vamos a ver algunas técnicas de cómo estimular la creatividad. ¿Cuántos cantan mientras están en la ducha? Pocos. Tienen que serlo más. Yo canto muy mal, así que no puedo, pero los demás sí. Ahora, bueno, pueden ver el video, está en la red. No voy a mostrar las 29 por el tiempo, pero todas estas acciones que hemos presentado demandan poder adaptar estrategias más versátiles de certificación. Andrea Schleicher, de la OECD, o de la OCDE, ya no sé cuál es cuál en inglés o en español, plantea que en el pasado mirábamos a las escuelas en términos de educación formal, de cualificación formal. Pero hoy día las cualificaciones dicen bastante poco de las habilidades que las personas tienen. Entonces aquí el tema está en pensar en esquemas más flexibles, en esquemas más versátiles. Yo hablaba hace un momento de el aula volteada, Flipped Classroom, y aquí, por ejemplo, Sofía ofrece un curso gratuito y abierto de medallas para que los docentes aprendan a incorporar esta metodología en el aula. Es una certificación no tradicional, pero que tiene mucho valor. Y esto no es solamente un proyecto de Sofía, existen cada vez más iniciativas como DIY.org, que invita a los estudiantes a participar de un banco de expertise y de saberes, donde ellos comparten los saberes que tienen y otros aprenden de esos saberes. Cuando usted aprende ese saber, se gana una medalla. ¿Qué sentido puede tener una medalla? Bastante. En el mundo virtual, las medallas nos cuentan las horas de vuelo que tenemos trabajando en nuestros aprendizajes. Quiero mostrar un ejemplo que creo que está creciendo mucho. Lo impulsó la Fundación Mozilla, la generadora del navegador de Firefox, se llama Open Badges. Voy a mostrar un pedacito. Open Badges are an online way to showcase what you can do in and outside of school. So if you want to do blogging outside of school, then you can get a little badge online that you can put on different sites to show your achievements. They're a good thing to have on, say, a CV, or if you're looking for any extra responsibility within the school and within the wider community. I really think it would help motivate students in the future to achieve more, not just in the curriculum, but also outside of school in the wider world. Si los chicos pasan muchas horas en las redes sociales, ese es el espacio donde deben mostrarse estas medallas. Estas medallas no van en contra de los reconocimientos y las certificaciones tradicionales. Es un complemento, pero creo yo que guarda mucha relación con el ecosistema de intercambio que ofrece Internet. ¿Se acuerdan de las 29 formas de tener creatividad? Bueno, yo quiero volver sobre una en particular, y no es la de cantar.
la número 4. Ah, eso no sé si le gustó tanto. Pensar en desconectarse. Un rato, por lo menos, a veces. ¿Se acuerdan cuando la gente podía conversar sin tener que preguntar en Wikipedia una definición? ¿Se acuerdan cuando la gente no tenía miedo a viajar sin Google Maps o un GPS en el bolsillo? ¿Se acuerdan de esos años? Yo tengo la sospecha que a veces se nos pasa un poco la mano. En el mundo actual, pareciera que hemos cambiado nuestras prioridades. Antes, uno podía ir al baño o a un avión sin tener que estar conectado. Hoy ya no se puede. Por eso, creo yo que también es importante, dentro de las habilidades digitales, saber desconectarse. Yo no estoy en contra de las tecnologías, ya se habrán dado cuenta de ello, pero sí estoy a favor de un uso estratégico de las tecnologías. Y eso también significa a veces poder no tener miedo al cara a cara, ¿no? Esta es una imagen que a lo mejor muchos de ustedes conocen, fue la espera en el Vaticano de cuando se iba a nombrar al Papa Benedicto. Esta es una imagen del 2013, de cuando se nombró al Papa Francisco. Algo pasó en la sociedad que ya no pudimos vivir desconectados. Por eso, cuando salen datos como estos, que presenta la Fundación Telefónica, que intenta investigar cuánto se consume de Internet de manera cotidiana las generaciones más jóvenes, se saca un promedio de 6 horas promedio en el orden mundial. 6 horas al día significa 42 horas a la semana, significa 2.016 horas al año. Es algo así como 3 meses al año exclusivamente conectados. Si quitamos las horas de sueño, nos queda bastante poco tiempo offline. Es por eso que hoy día existen movimientos de desenchúfate. Aunque sea de manera parcial, no tengas miedo a conversar sin Wikipedia junto a ti. Voy a mostrar un pedacito de esto. It's called information overload, a theory that has recently been developed to address the intake of too much data due to the widespread use of digital devices, massive amounts of new information, and the ability to transmit this information so quickly. What's truly fascinating is that Americans spend half of their year consuming information. That's 182. And a half days of straight data consumption. If I break it down, the average person consumes information for 12 hours a day, taking in 100,000 words a day, which is 201 letter-sized pages of text, single-spaced. The scariest part is that when only read, we remember 10% of this information. The stats on the internet seem decent, with the average person spending 32 hours online a month. During the same time, 30 billion new pieces of content are published on Facebook. That's 3 with 10 zeros. In terms of emails, the average professional receives at least 100 emails a day. No wonder why Yahoo's survey found that 1/3 of people would rather clean their toilets than sort through their inboxes. Vamos a ver. ¿Qué hacer? ¿Por dónde avanzar? ¿Cuál sería la sugerencia? So what does this all mean? Well, for starters, it means we've become digital junkies. But the real question is, how do we fix this? We need to learn how to limit ourselves. We need to turn off our cell phones, our laptops, our iPads, even if it's just for an hour. We need to read books. We need to embrace the time it takes to complete a singular task. We need to go outside and enjoy nature. Essentially, I think we need to unplug. Yo los quiero invitar, muchas gracias, los quiero invitar a que hagamos una reflexión sobre esto, porque ya no se trata de con o sin tecnología, es una pregunta más compleja, es ¿cuál es el uso inteligente de la tecnología? Quiero mostrar el último video de mi presentación que habla sobre esto.
caffeine. This is pretty good. Vaccine school. Tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Dat blijf. Ik voel twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië. Zo, hè. Eén moto. Oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin. Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. 3, 4 zelfs. De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balkon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Die staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent 200 euros on alcohol. Vorige maand, 300 euro aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. 795.000 euro. Ja, eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Sí, sí. Si yo fuera ustedes, no me reiría tanto. Algunos profesores de Berkeley plantean los 10 principios de la privacidad en las redes sociales. No los voy a leer todos, pero básicamente plantean que la huella digital es más grande de lo que pensamos. No existe ya el anonimato completo. La comunicación nunca es solamente entre dos partes. Las redes están siempre abiertas a mala interpretación. La red nunca olvida. Y la identidad no está garantizada. Esto no lo digo para otra cosa que para abrir una reflexión y hacer pensar en un uso profundo de las tecnologías, más allá de un uso más superficial. Quiero terminar con las reflexiones de conclusión, si me lo permiten. La primera reflexión tiene que ver con hoy día el aprendizaje a lo largo de toda la vida ha de ser la norma transversal para todos. Y para eso voy a utilizar algunas imágenes de Dan Pescovici, que me parece que son inspiradoras. Aprendizaje a lo largo de toda la vida ha de ser la columna vertebral de cómo entendemos el aprendizaje. En segundo lugar, el crecimiento exponencial de la información demanda diseñar aproximaciones más estratégicas de cómo aprendemos y cómo enseñamos. El conocimiento en red está permanentemente cambiando y también transformando las posibilidades de cómo lo interpretamos. No existe una correlación hasta la fecha entre la incorporación de las tecnologías y los procesos de aprendizaje de las tecnologías, sino que tiene que ver con la manera en que las utilizamos. Y eso nos lleva a pensar, por supuesto, en este concepto que yo creo que es fundamental, una madurez digital. Madurez digital no significa estar siempre en línea, sino que estar sensible a temas como la huella digital, la privacidad y también el valor de desenchufarse. También creo que es fundamental esta idea de 100% blended. 100% blended significa combinar aprendizajes individuales y colectivos, aprendizajes formales e informales, aprendizajes de una disciplina e interdisciplinarios. Eso implica un nivel de flexibilidad que es todo un desafío, pero yo creo que tiene que ver con las características de Internet en el ecosistema actual. Howard Rahal nos habla de estas competencias para sobrevivir y nos habla de la capacidad de filtrar, la capacidad de apertura, de compartir, de curar y de conectar. Creo yo que tiene mucho que ver con la esencia de en qué dirección tenemos que trabajar. La democratización del conocimiento que está ocurriendo a través de los medios de comunicación ha hecho, y seguirá siendo probablemente, que los profesores dejen de ser la única fuente de la verdad y tengan que volver a pensar la manera en que se construye, se reconstruye y se actualiza el conocimiento.
Más que pensar en qué habilidades necesitamos desarrollar, que ya existe mucho trabajo sobre eso, creo yo que hay que pensar en tipologías de habilidades para desarrollar nuevas formas de aprender, nuevas formas de trabajar, nuevas maneras de construir herramientas y nuevas maneras de vivir en un mundo en cambio. Nada de esto tendrá valor si no desarrollamos mecanismos más versátiles, más adaptables de acreditación y de evaluación de conocimiento. Ustedes pueden bajar la presentación desde esa dirección, pero antes de terminar quiero decir, puede que no seamos capaces de predecir el futuro, pero sí podemos construir un futuro que tenga espacio para todos nosotros. Muchas gracias.